Todos ustedes tienen que estar constantemente conscientes de este hecho, de que si están perdiendo consistentemente, si están haciendo algo consistente, pues por eso es que están perdiendo consistentemente. Ustedes no pueden perder consistentemente sin estar haciendo algo de manera consistente para producir esas pérdidas consistentes. La consistencia genera consistencia. Tú no puedes tener nada, ya sea ganancias o pérdidas de manera consistente, a menos que ya estés haciendo algo consistente. Entonces, si tú estás consistentemente perdiendo, pues tienes que cambiar eso que estás haciendo de manera consistente, porque está ahí. Tú estás haciendo algo igual todas las veces. Y eso, como un ejemplo, puede ser coger tus ganancias muy rápido. De pronto, de eso se trata. Estás haciendo algo así de manera consistente. Pero independiente de lo que sea, pues tienes que encontrarlo y tienes que cambiarlo. Y cuando cambies cada cosa, te conviertes en un trader diferente. Esa es la única manera de cambiar lo que eres, es cambiar lo que haces. Tú eres los actos acumulados que tú tomas. Eso es lo que tú eres. Tú eres los actos acumulados que vas tomando a lo largo de la vida. Entonces, para ser diferente, pues tienes que actuar diferente. Y tú cambias todo lo que lleve a esos actos. Algunos de ustedes, alguien está diciendo acá, de cierta manera es como morir y volver a nacer, y eso es exactamente lo que es. Y eso es exactamente lo que es. Y yo lo he explicado en esos términos miles y miles de veces. Para poder ganar tu nueva vida como trader, la vida vieja debe de morir. Tus tendencias viejas, tus hábitos viejos, tus viejos sentimientos e intuiciones, el modelo psicológico por el cual te riges en este momento, todo eso debe morir. Y cada error que tú corriges es parte de ese proceso de transformación, de convertirte en alguien completamente diferente. Y lo repetiré de nuevo. Tú no puedes eliminar un error, una equivocación y continuar siendo la misma persona. Eliminar un error puede que no sea suficiente para pasar completamente por la transformación que requieres, pero es un paso en esa dirección. Puede que tengas que eliminar 7 u 8 errores antes de transformarte por completo. Todos son diferentes. Esto está diseñado para ayudarte a mitigar algunas de esas cosas, porque tú siempre tienes personas de mentalidad similar a ti en la comunidad que están experimentando cosas similares a ti. Y la manera en la cual esto está estructurado es de tal manera que tú puedas saber qué funciona y qué no funciona. Que hay un viaje de paso a paso. Tenemos niveles diferentes estructurados para ti, para tu camino. El primer nivel
pierde menos. Meta número uno, pierde menos, no gana dinero. Y algunos de ustedes lo están haciendo mal, algunos de ustedes están intentando todavía ganar dinero y esa no es la meta principal. Eso es volverse un esclavo o permanecer siendo un esclavo del dinero. Yo no quiero que intenten ganar dinero, yo quiero que intenten perder menos. Tienes que saber cuál es tu pérdida promedio semanal y trabajar en cortar eso a la mitad, sin importar qué tengas que hacer, sin importar cuánto te tome, hazlo. Pierde la mitad de lo que estás perdiendo en este momento. Esa es la prioridad número uno, ese es tu plan número uno. Pierde la mitad de lo que estás perdiendo en este momento en promedio. En tus semanas perdedoras, toma ese promedio a lo largo de las últimas semanas y averigua cuál es tu semana promedio perdedora. Y crea un plan. Y tu primera meta es perder la mitad de eso. Cuando sí tengas una semana perdedora, no vas a perder la mitad de, solo vas a perder la mitad de eso. Te vas a detener a ti mismo y vas a cumplir tu palabra. Empieza ahí. Pierde menos. Olvídate de ganar. Ganar sucede por sí solo. Tú no haces nada para que una ganancia suceda. Simplemente sucede. Pero tú tienes que hacerlo todo para cortar tus pérdidas. Eso viene de ti. Las ganancias no vienen de ti. Las ganancias vienen del mercado. Cortar tus pérdidas en la mitad viene de ti. Entonces trabaja en tu parte. Corta tus pérdidas en la mitad. Meta número uno. Meta número dos. Corta esa nueva pérdida en la mitad otra vez. Una vez te estabilices en ese primer nuevo nivel de pérdida en la mitad, intenta volver a partirlo a la mitad. Ahí tus pérdidas deberían ser lo suficientemente pequeñas para que tu próxima meta sea break-even. Llega al punto de balance, llega a un punto de equilibrio en tablas. Entra al mercado y sal del mercado. Algunas operaciones perdedoras, otras ganadoras, pero intenta que tus resultados generales sean básicamente break-even, en ceros. Porque una vez tú te vuelves un trader de break-even, que estás casi ahí, porque en lo que a mí concierne, un trader break-even es un trader ganador. Es un trader que entra al mercado más competitivo del mundo en el cual todos quieren ganar tu dinero y sales con todo, con eso con lo que entraste. De pronto no sales con más, pero tampoco te faltan ni un brazo, ni una pierna, ni un zapato. Tu camisa está todavía limpia, tienes la gorra puesta. Nadie te robó el reloj, tienes tus cordones. Todo bien, eso es una ganancia. Porque estas son aguas llenas de tiburones que te quieren robar todo. Entonces salir en break-even es una ganancia. Así que si estás en break-even, felicitaciones. Casi llegas. Pero tú empiezas a crecer desde la parte de abajo, no desde la de arriba. Tú no puedes ganar con tus problemas. Tú tienes que trabajar en los problemas, sacar los problemas del camino que están bloqueando las ganancias. Entonces, tú no puedes mantener tus ganancias y concentrarte en intentar ganar. Los problemas están bloqueando las ganancias. Eso es un juego inútil, intentar mantener tus problemas y con ellos intentar ganar. Eso nunca lo vas a lograr. Tú tienes que olvidarte de ganar y trabajar en pulir tus problemas. ¿Cuál es tu problema? Estás perdiendo muy grande, estás perdiendo muy frecuente, parte de eso a la mitad. Haz que eso sea tu meta, no hagas que el dinero sea tu meta. Eso es para la gente pobre. Haz que tu meta sea algo más grande que eso. Yo voy a perder menos y eso significa que voy a requerir más disciplina. Ah, un tú más disciplinado, pues es una persona diferente y acabas de cambiar. Para partir tus pérdidas en la mitad tienes que volverte más responsable. Uy, espera un minuto. Acabas de volverte más responsable. Entonces tú ya no eres la misma persona. Te acabas de cambiar.
Y son estos pequeños cambios que te llevan paso a paso a convertirte en un maestro de ti mismo. Y es solo cuando esto sucede que ese proceso se completa, que ese nivel de maestría sobre sí mismo se puede manifestar en tu mundo externo y en otras áreas de tu vida también. El trading no es mutuamente exclusivo del resto de tu vida, está inexplicablemente ligado. Las mismas características que se requieren para que seas un buen trader son iguales a esas características que se requieren para ser bueno en cualquier otra cosa. Un buen padre, una buena madre, un buen empleador, ser bueno en cualquier actividad, son las mismas cosas. Siempre es disciplina, pasión, responsabilidad, consistencia, todas las características. Son las mismas. Entonces tú no te puedes volver mejor en trading y no volverte mejor en otras cosas de tu vida también. Es imposible. Tú estás afectando las mismas características.